Hola, estamos en nuestra clase de costura creativa a través de Casa Bicentenario y hoy vamos a continuar realizando accesorios. Nos faltaría una clase más para terminar con esta parte de accesorios. Espero que les guste. Son trabajitos muy prácticos que lo pueden realizar, como les dije, para iniciar un emprendimiento, ya que siempre vamos a tener algún familiar o algún conocido que nos encargue estos accesorios. Hoy vamos a realizar un moño, una variación del que ya estuvimos realizando en la clase anterior, y también vamos a estar aplicando las flores que ya estuvimos realizando en broches, hebilla francesa y tic-tac. Así que vamos a comenzar con las flores y los broches. Para estos accesorios vamos a necesitar las flores que ya estuvimos realizando, estos modelitos en clases anteriores, y broches, en este caso hebilla francesa, que es esta, ¿sí? Y broches tic-tac. También pueden conseguir estas pinzitas. Yo ya pasé una dirección donde las pueden conseguir. Y lo que les voy a mostrar es cómo vamos a pegar la flor, o también pueden utilizar moño, en los broches, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es el pegamento Unipox, ¿sí? Para pegar el pañuelo en sí en el broche. Para esto sí vamos a necesitar pañuelo en sí, ya que es una tela que no se deshilacha y queda muy prolijito en las terminaciones. La silicona la vamos a ocupar para pegar tela con tela, ¿sí? La silicona caliente. En este caso le voy a mostrar cómo vamos a hacer los tajitos para colocar el broche al pañuelo en sí. Vamos a necesitar un círculo en donde vamos a doblarlo por la mitad y hacer dos recortes en el centro, dejando aproximadamente medio centímetro de distancia, y nos va a quedar este corte. Ahí es donde vamos a colocar el broche. En este caso son estos parecidos a los tic-tac. Nos va a quedar de esta forma. Acá es donde vamos a utilizar el Unipox para colocar las flores. Depende las que ustedes tengan. Pueden utilizar estas flores que son con los círculos doblados por la mitad, o también las otras flores que eran, recuerden, doblando dos veces cada pétalo. En este caso también el tic-tac va con el mismo procedimiento, con los dos tajitos en el pañuelo en sí y coloca en el tic-tac. La única diferencia que tienen es, en este caso de la pinza francesa, van a pegar el pañuelo en sí con la pistolita, y una vez que tienen ya pegado el pañuelo en sí en la flor, con el Unipox van a pegar el pañuelo en sí al broche. La silicona caliente pega tela con tela, ¿sí? Si ustedes van a usar la silicona caliente para pegar en el broche, al secarse se va a despegar. Por eso es que yo recomiendo el Unipox, si obviamente hay que dejar que se seque para poder utilizarlo. La silicona caliente lo que tiene es que seca más rápido, pero no pega en el metal, sí tela con tela, eso es muy importante que lo recuerden. Es muy sencillo, así que espero que lo realicen. Son distintos broches que pueden realizar con todos
las flores que estuvimos realizando. Ahora lo que vamos a hacer es un moño con un detalle en bordado. Este es el moño que vamos a estar realizando. Es una variación del que ya estuvimos realizando en la clase anterior. Simplemente que este tiene el detalle, un colgante, y también tiene bordado, que lo pueden realizar con los puntos que ya estuvimos practicando. Quedan muy lindos. Lo que yo le voy a mostrar es cómo vamos a hacer, más que nada, el colgante, porque el moño ya lo realizamos. Recuerden tener el cuadrado. En el caso de que ustedes lo vayan a bordar, tienen que estar antes ya bordado, ¿sí? Primero van a bordar y luego van a coser. Esta es la forma que tienen que tener para el colgante, en este caso jean, ¿sí? Tiene dos picos. En este caso tiene dos picos y al finalizar el video van a poder ver la foto para que saquen el molde. También, aparte de bordado, lo pueden realizar con perlas. Quedan muy lindos con las mismas perlas que realizamos la vincha. También pueden darle detalles, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es esta parte. Vamos a doblar por la mitad y vamos a coser, siempre dejando una parte sin coser para dar vuelta. Es importante que siempre sea en el medio, ¿sí? Porque es donde vamos a unir y no se va a ver la costura. Vamos a dejar una parte sin coser y vamos a coser esta parte con punto bastilla. Una vez que ya terminaron de coser y dan vuelta, le va a quedar de esta forma y vamos a unirlo con el moño. En este caso le voy a mostrar con este. Es bien en el centro, vamos a asegurar con una puntada y vamos a colocar este lazo, también vamos a asegurar con una puntada. Y luego lo que vamos a hacer es dar varias vueltas, ¿sí? Para que quede bien seguro, ¿sí? Y ahí terminamos rematando con dos o tres puntadas. Para que quede más prolijo, le pueden poner una cinta de raso o cinta de bebé, o también hacer una cinta con el mismo jean para poner en el medio, ¿sí? Una vez que ya tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es pegar el colero o el broche. En este caso vamos a pegar un colero de esta forma y ahora vamos a pegar el jean, o también puede ser una cinta. Apretamos un poquito. Y nos va a quedar terminado nuestro colero, ¿sí? Hay que esperar que se seque un poquito y ya está listo para usar. También pueden colocar las hebillas con el mismo sistema que les mostré con las flores. Quedan muy lindos, espero que les guste y lo pongan en práctica.
Dos.